Un abrazo muy grande, mucha fuerza, seguí peleándola por vos, por tu familia, por toda la gente que te quiere. Y bueno, y de paso aprovechar que mi hermano te va a llevar un regalito, así que espero que lo puedas disfrutar. Te mando un abrazo grande y mucha fuerza. Bueno, y vamos a conocer la historia completa, porque miren, estas son las cosas que nos hace decir qué lindo que es trabajar en espacios en donde todos nos conectamos para tratar de hacer que todo salga por lo menos un poquito mejor. ¿Vieron que enseguida pusimos un buzón para recibir cartas manuscritas? La primera persona que llegó para decirnos, yo tengo una historia para contar que a pesar de ser difícil y dura, tiene muchas partes súper positivas, fue el papá de Tommy. Y por eso con Luchi Ibáñez en el móvil de Arriba Córdoba le vamos a contar esta historia completa, porque es difícil, pero tiene partes que son increíbles, ¿o no, Luchi? Es así, Alejandra. Tommy tiene 12 años de edad y es quien tiene osteogénesis imperfecta, que es conocido como huesos de cristal. Y aquí estamos con él, estamos con su papá, José, estamos con María José, su mamá. Y bueno, hemos venido a visitarlo en un momento complicado. Hay que decirlo con todas las letras, porque la vida de Tommy no ha sido fácil. Y por supuesto la vida de sus papás tampoco, en estos 12 años. Les voy a dar un dato. A los 2 meses de vida de Tommy, lo llevaron al hospital porque tenía un problemita y casi quedan detenidos los papás porque los acusaban en principio de violencia contra el niño, porque tenía este problema. Bueno, José. Hola, bien, buenos días. Sí, serían los 2 meses de vida cuando le descubren, le hacen unas placas porque lo llaman por un problema respiratorio. Ahí le encuentran que tenía fracturadas las costillas y los brazos. Y bueno, y pensaban de que nosotros le habíamos pegado a Tomás. Así que, pero bueno, no, después se dieron cuenta de que no. Bueno, fue el comienzo de toda una vida con problemas, porque tuvo 187 fracturas a lo largo de su vida. Sí, exactamente, 187 lleva. Y bueno, de 2 meses empezamos y ahí empezó todo, ¿no? Empezó todo para la familia, para todo, empezó algo diferente que nunca habíamos pasado, ¿sería? Y ahora, bueno, estamos con esto de que ahora él... Hay que operarlo, sí. Hay que operarlo en Buenos Aires, ¿sí? Sí, en Buenos Aires, lo tenemos que operar en el Garrahan. Le tienen que cambiar los 2 clavos que tenía puestos de las 2 piernas, de las 2 tibias. Y bueno, los tenemos que quedar allá 1 mes, porque después de ahí volvemos y le tienen que volver a operar de la columna que tiene aplastamiento de vértebra. Y el problema entre tanta situación de Tommy es que José se quedó sin trabajo. Y entonces hay que ver cómo se lo puede ayudar, qué mano se le puede dar. Y ahí surgió esto. Esta camiseta de Facundo Campazzo, que es lo que ustedes veían, cómo se la mandó. Miren, qué hermosa esta camiseta con el pantalón. Y yo me voy a ir para el lado de María José. María José, bueno, están tratando de recaudar fondos con una rifa para que Tommy pueda viajar y ustedes tengan los fondos necesarios para hacerlo. Sí, estamos vendiendo rifas para sortear la camiseta de Facundo y el pantalón. Y el sorteo se va a hacer el 24 de diciembre por Quiniela de Córdoba. Los numeritos, bueno, está todos los datos, ahí salen 500 pesos. Así que el que desee ayudarnos es bienvenido. Bueno, vamos a ayudar, por supuesto, primero poniendo este número. Se pueden comunicar ahí por WhatsApp para darle una mano a Tommy. Miren lo que es esta camiseta y este pantalón de la NBA, que ayer tuvo un partido excepcional, justamente el Facu Campazzo cumpliendo un rol clave en la victoria de su equipo. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿A qué grado vas? A sexto. ¿Y cómo haces para ir a la escuela? Me ayuda un acompañante. Ajá. ¿Vas en la silla de ruedas? Sí. Bueno, ¿y te gusta ir a la escuela? ¿Te gusta estudiar? No son, sí. ¿Ah? Sí. Bueno, aquí están entrando, mientras hablo con el gran Tommy, están entrando los mensajes. Bueno, en buena hora, ¿no? Bueno, y quiero que me cuentes de qué cuadro sos vos. Soy de coso de... De fútbol, ¿de qué cuadro sos? Instituto. De instituto, bueno. Y yo le pregunto esto porque fíjense lo que tenemos aquí.
Digo, son de instituto, pero ¿qué pasa, María José, con una camiseta de Talleres? Hay un dirigente que vio toda esta movida de Facundo Campazzo y bueno, también nos donaron la camiseta de Talleres para sumar al sorteo, para hacer otro sorteo paralelo. Bueno, vamos a ver, damos vuelta a la camiseta. ¿Esta camiseta de quién es? No. Es de Navarro, el número 5. Y la firma de muchos jugadores de Talleres. Fantástico. Bueno, no te la vas a quedar vos a esta, ¿no? No. Acá está la... Bueno, a ver, ¿cómo la diría la gente? Mira, mira, mira. Mira todo. Mira. Sí. No, es increíble. Es algo impresionante. Mira. No, bueno, eso... Fantástico, sí. Bueno. El teléfono, porque va a salir la nota, después aquí está, grábenlo. Bueno, y esta camiseta de Talleres, aquí está también disponible. Posiblemente, Tommy, posiblemente, ¿no? Yo no tengo la bola mágica, pero me parece que puede llegar una camiseta de instituto. Me parece. Habrá gente de instituto viendo, bueno. Así que te deseamos lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Que te vaya bien a Buenos Aires y que sigas así con toda tu energía. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí está. Le dejamos el teléfono. Sí, a ver, María José, dígame. Un poquito de paciencia cuando para responder los mensajes por aquí. Ahí no, llegan. No, conteste ya. Bueno. Por